Yod 42. 1 Y Job respondió a Yahvé: 2 Sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. 3 Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. 4 Escucha, deja que yo hable. Voy a interrogarte y tú me instruirás. 5 Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. 6 Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. 7 Después de hablar a Job de esta manera, Yahvé dijo a Elifaz de Temán: Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. 8 Así que tomad 7 novillos y 7 carneros, y donde mi siervo Job, y ofreced por vosotros un holocausto. Mi siervo Job intercederá por vosotros y, en atención a él, no os castigaré por no haber hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. 9 Elifaz de Temán, Bildad de Sarach, y Sofar de Naamat fueron a cumplir la orden de Yahvé. Y Yahvé atendió a Job. 10 Después Yahvé restauró la situación de Job, al paso que él intercedía en favor de sus amigos. Y aumentó Yahvé al doble todos los bienes de Job. 11 Vinieron, pues, donde él todos sus hermanos y todas sus hermanas, así como todos sus conocidos de antaño. Y mientras celebraban con él un banquete en su casa, le compadecieron y le consolaron por todo el infortunio que Yahvé había traído sobre él. Y cada uno de ellos le hizo el obsequio de un agno de plata y de un anillo de oro. 12 Yahvé bendijo la nueva situación de Job más aún que la antigua. Llegó a poseer 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. 13 Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. 14 A la primera le puso el nombre de paloma, a la segunda el de canela y a la tercera el de cuerno de aceites. 15 No había en todo el país mujeres tan bonitas como las hijas de Job, y su padre les dio parte en la herencia entre sus hermanos. 16 Después de esto, vivió Job todavía 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, 4 generaciones. 17 Después Job murió anciano y colmado de días.